aquí les voy a mostrar cómo es que yo limpio lo que es el procesador de jugos. Simplemente lo apagamos de aquí, que está apagado, y lo desconecto. Ahora sí, aquí una bolsita de las para basura. Voy a tirar esto, lo que viene. En cuestiones de que si haces como por ejemplo lo que es la pulpa de la zanahoria o cosas que tú quieras usar, pues ya las puedes reservar, pero yo en esta ocasión las voy a tirar simplemente así. Y ya estas las pongo en esta bolsita, yo te las amarro bien y ya las tiro en la basura. Entonces simplemente ahora lo que voy a hacer es poner aquí todas las piezas de aquí de la máquina esta. Aquí te va diciendo cómo lo vas haciendo, open y cerrar. Es que aquí ya lo abrimos. Miren cómo quedan. No quedan tan sucias, pero así lo estoy poniendo. Y aquí también esta. Se saca todo esto. Miren. Este queda más que nada limpio. Solamente le doy una pasadita. Y ya lo acomodo donde va. Y aquí lo que voy a hacer es quitar. Y simplemente se levanta con mucho cuidadito, está pesadita, miren. Es que yo tengo un cepillito que viene junto con esta máquina para limpiarla. Miren, acá adentro no quedó mucha ¿cómo es que yo la hago? Fibra, ¿cuánta hago? Esta clase de máquinas, por si decides comprarla o ya la tienes. Y pues esta máquina me gusta mucho que trae sus propios utensilios para lavarla, así es que es lo bueno. Esto nos ayuda bastante para quitarle lo que es todo esto de aquí de esta maquinita. Miren todo eso, así que ahorita van a ver cómo va a quedar de limpia. Así que vamos a empezar a lavar esta. Ya, que no se nos quede nada pegado. Ahí está. Igual por dentro. Les digo, este cepillo es muy, me gusta mucho. Y qué bueno que trae esta clase de cepillo en la máquina. Porque si no, a veces nosotros lo tallamos con otra cosa y andamos dañándolas el producto. Entonces miren, bien fácil, bien facilito de lavar. Unas dos talladitas y listo. Cuando hago el de zanahoria, sí se pega un poquito más la zanahoria. Pero este, como lleva más el perejil, porque el pepino no se pegó mucho. El pepino trae su propia semillita. Pero lo que es la zanahoria, sí se le pega más. Ahí está. Les recomiendo lavarlos con agua tibia, no frío ni caliente. Así para que estén sus dedos de ustedes no se lastimen. Ya ven que con los años, pues ya. Luego a veces nos van doliendo los dedos, los huesitos. Ahí está, cómo quedó de limpios. Ahora sí, como hasta rechina. Así que aquí seguimos con esta, con la más grande. Esta casi no se tiene que tallar mucho, esta más como que se enjuaga porque no se le pega casi nada. Y así vamos a seguir aquí lavando todo esto. Digo, es muy muy fácil de lavar. Miren, ahí está. Limpio, limpio. Ahora sí, otra jarrita. No tengo que apagarse. Dos en uno, las dos jarritas. Eso hay que una jarrita.
ahorita es para poner la pulpa y el otro para poner el jugo. Ahora vamos a ponerla. Miren, es así, más se le cae así. Y esto lo que voy a hacer es que le voy a meter este el palito así para sacarle esto, que se le vaya para adentro y lo saque por el otro extremo o simplemente así, miren. Y así de fácil se limpia. Igual aquí, miren, como se ve. Aquí todavía tiene, en esa parte de aquí, lo que voy a hacer es ponerle con el cepillito, echarle hacia adentro y acá sale con agua y ya lo saco. Y así de fácil. Así de fácil y rápido limpio mi máquina. Como les digo, así es muy fácil y ya la tiene lista uno para el siguiente jugo. Esta piececita de aquí también se le quita. Se le retira. Usted le puede dar una enfadadita. Pero sí ten mucho cuidado de no separarla porque si te llega a perder, el hoyo aquí que tengo niños aquí en casita, porque me hace un poquito más difícil, mejor nomás se la retira y se la vuelvo a poner. Porque no sabemos, todo puede suceder aquí. Se puede perder y luego ya. Te salen más caras las luego los empaques para buscarlos, para encargarlos por separado, entonces mejor hay que tener precaución. Por los niños. Miren. Rápido y sencillo. Como pueden ver, no ocupamos ni tampoco mucho jabón. Así de fácil, miren, todas las piezas quedaron bien limpiecitas. Como te comento, esta parte de aquí también se le quita, pero yo decido ponérsela para atrás. Simplemente aquí la voy a poner a secar y te muestro cómo quedó de limpia y seca. Así que espero te haya gustado este rápido tip. Entonces voy a comprar lo que es algo que sea más fácil para que me ayude para ponerle estas piezas cuando estén mojadas. Ya tenía unas, pero las tiré porque se hacen feas después con el tiempo. Pero miren, aquí están las jarritas. Me gusta poner las jarras boca abajo para que se escurran un poquito mejor. Aquí tengo la máquina. Ya está todo listo. Hasta ahí le dimos una limpiadita. Y lista para volverse a usar. Y pues yo me gusta ponerla aquí, en esta parte de aquí donde lavo los trastes. Como casi no lo usamos, me gusta poner aquí. Ya mañana que se escurra bien, aquí los pongo. Y así ya está lista para volverse a usar para el próximo jugo. Así que espero, si te gustó esta clase de videitos, regálame ese like, comparte, suscríbete si aún no lo estás. Y Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video. Bye bye.